culminaron en Tepatitlán fiestas en honor a San Francisco de Asís. Están analizando cualidades nutricionales de sopas instantáneas. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por estar acompañándonos. Estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo aquí en la región de Los Altos. Le comento que siguen, bueno, posibilidades de lluvia aquí en la región de Los Altos, cuando menos por hoy. Ya mañana, según se marca, está disminuyendo la posibilidad de lluvias, aunque se espera lo que está ocurriendo con una posible formación de un ciclón acá por el sur de México, en la zona del Pacífico. Veremos si ya para el viernes estaría formándose o nada más quedaría en un ciclón que se forma, pero que ya llega hacia el centro del mar, nada más. Veremos qué pasa en ese sentido. Y empezamos hablando acerca de que terminaron las fiestas en honor a San Francisco de Asís. Culminaron las fiestas patronales en San Francisco de Asís, delegación perteneciente a Totonilco el Alto, en donde a lo largo de las fiestas se tuvieron celebraciones eucarísticas, tomando en cuenta las medidas sanitarias ante esta pandemia que estamos viviendo a causa del COVID-19, mañanitas y procesiones con la imagen del santo patrono San Francisco de Asís. Y así es como culminaron las fiestas patronales en San Francisco de Asís, delegación de Atotonilco el Alto. Con edición de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, esto fue en San Francisco de Asís. Terminaron las fiestas en San Francisco el 4 de octubre. Vamos ahora a hablar acerca de cómo hubo una protesta, o están trabajando bajo protesta empleados del sector salud en la región sanitaria 03. Vea los motivos de esto. En los centros de salud de la región Alto Sur, así como en la misma región sanitaria, se pueden observar cartulinas con leyendas que aseguran que los empleados están trabajando bajo protesta. Y el secretario regional del sindicato de la Secretaría de Salud, Juan Pablo Márquez González, nos cuenta el porqué de esta protesta. Efectivamente, se está trabajando bajo protesta debido a que muchos compañeros han presentado quejas de varias situaciones, y esto ha sido en toda la región sanitaria, no es una unidad en particular, por parte de la autoridad regional. Y por eso es que presentamos una postura de trabajar bajo protesta, pero de manera pacífica, simplemente para hacerlos escuchar. Sí, y manifestar pues las inconformidades que se han presentado
en diferentes unidades de la región. En toda la región sanitaria se está trabajando bajo protesta en todas las unidades. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se quiere como resultado? Principalmente, pues bueno, como base trabajadora, nosotros como sindicato apoyarlos debido a, te digo, a las quejas que se han presentado, porque hay situaciones, te puedo poner ejemplos de en algunas unidades, el hecho de no tomar decisiones a tiempo ha generado incluso que dos compañeros estén en juzgados por una situación legal, o que otros compañeros hayan llegado a golpes por no tomar una determinación a tiempo. Entonces, pues son cosas que se tienen que solucionar y es lo que estamos aquí, por eso estamos apoyando a la base trabajadora. Perfecto. ¿Algo más que le quieras comentar a la gente que nos ve, a nuestros televidentes o a las autoridades correspondientes? Pues a la gente de los salteños, a la gente, los usuarios de los servicios de salud, que sepan que se va a seguir atendiendo igual, no vamos a hacer un paro de labores ni cosas por el estilo, simplemente vamos a trabajar de manera pacífica, manifestándonos en esta forma, bajo protesta, pero la atención se sigue brindando debido a que, bueno, estamos en una pandemia, pues, y Jalisco, gracias a las gestiones del ingeniero Enrique Alfaro, yo creo que ha sido uno de los estados que mejor ha resuelto lo de la pandemia, y esto es porque la base trabajadora lo hace independientemente de quién esté al frente, ¿no? La gente trabaja y trabaja bien. Entonces, pues que sepan que los servicios van a estar activos. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, esperemos que el sector salud, el sindicato de trabajadores de salud y, bueno, cualquier autoridad estatal también, pues hagan algo para poder dar solución, dicen ellos, a diversa problemática que se tiene en la región Alto Sur, bueno, la región sanitaria 03. Veremos la respuesta de las autoridades. Y bueno, dicen ellos que estarán trabajando bajo protesta. ¿Qué significa esto? Que ellos están inconformes con autoridades hacia dentro del sector salud, pero no pueden dejar de prestar el servicio. Bueno, sí pueden, pero en esta ocasión no van a dejar de prestar el servicio, pero están inconformes. Veremos la respuesta de autoridades de salud, si es que hay una respuesta a esta petición. No sabemos ahorita bien cuál será la postura que da el sector salud, o simplemente pues pasará a ignorar a los trabajadores que están inconformes, que creo que va a ser lo más seguro, porque no creo que vaya a haber una respuesta adecuada para esa protesta, no creo, pero bueno, ellos ya que resuelvan sus problemas. Vamos ahora también a hablar acerca de vacunación contra COVID-19. En un principio se tenía la incertidumbre de qué tantos jóvenes acudirían a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en Arandas, y la sorpresa ha sido muy grata, ya que en el segundo día de vacunación asistieron cientos de jóvenes que quieren cuidarse y cuidar a los demás. Bueno, principalmente porque es una responsabilidad con toda la sociedad para poder ahora sí que cuidarnos todos. Bueno, primero que nada, que es algo seguro. Es algo que tiene muchos estudios y no hay que preocuparse. Si tienen alguna duda, preguntarle al personal de la salud. Hubo quienes vivieron de cerca la enfermedad al padecerla o alguno de sus familiares. Es por ello que en cuanto tuvieron conocimiento de que llegaría el biológico, hicieron los trámites correspondientes y se presentaron hoy a recibir la vacuna. Porque mi abuelita se enfermó de COVID y, o sea, casi perdió la vida ella. Y para mejor, o sea, estar, sí, para protegerme a mí y a los demás. ¿Te dolió o sentiste alguna reacción? No, nada. Nada más lo del piquetito, pero así algo más como en el brazo. Hasta ahorita no siento nada. Cabe recordar que la jornada de vacunación para jóvenes de entre 18 a 29 años en Arandas continuará hasta el viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Resaltar que si alguna empresa quiere enviar a su personal, debe sacar cita con los servidores de la Nación. Para CNT, Ricardo Tobar. Bueno, esta es la vacunación que está realizándose en Arandas ahorita para jóvenes de 18 a 29 años, que, bueno, según se dijo en Arandas, tiene buena respuesta de las personas que están acudiendo a aplicarse este biológico para protegerse y evitar en lo posible contagios de COVID-19. Le comento también que la vacunación será del 5 al 8 de octubre para personas de 18 a 29 años.
de primer dosis de AstraZeneca y única dosis de vacuna CanSino Región 03. En Valle de Guadalupe, en el Centro de Salud de Valle de Guadalupe. Cañadas de Obregón, en el Centro de Salud de Cañadas de Obregón, ahí están vacunando. San Miguel el Alto, Auditorio Morelos. Jalosotitlán, Centro de Salud en ese municipio. Acatic, Parque Ecológico de Acatic, allí están aplicando la vacuna. En Arandas, es Auditorio Mexiquito, vio las imágenes en este momento. En Yagualica, Auditorio Municipal. Y San Ignacio de Rogordo, en la Casa de la Cultura. Horario 8 de la mañana y depende de cada municipio. Algunos cierran 2:30 de la tarde, otros 4 de la tarde. Pero sí le comento que la vacuna será de AstraZeneca, primer dosis, para personas de 18 a 29 años, CanSino, única dosis, y es del 5 al 8 de octubre, para que tome en cuenta esto, que vive usted en estos municipios. Bueno, digan los jóvenes que vayan y que aprovechen para vacunarse, porque le comento, mucha gente quiere vacunarse de primer dosis, y hasta el momento no se sabe si habrá una nueva jornada. Se decía que para la última semana de octubre o penúltima semana de octubre podrían abrir una fecha de vacunación. Aún no hay nada cierto, aún no se tiene nada en concreto en ese tema. Vamos a continuar hablando acerca de la historia de Cuquío. El día de hoy nos encontramos aquí con el historiador de Cuquío, que nos va a platicar un poquito acerca de la historia de este municipio. Saúl, platícanos un poquito acerca de la historia del municipio de Cuquío. Buenas tardes, es un gusto recibirlos aquí en Cuquío. Y pues Cuquío tiene una gran historia. Este pueblo inició por la conquista de los españoles, ya que al inicio no existía como pueblo prehispánico. Y luego de la Guerra del Mixtón, se estableció en este lugar un pueblo que era aliado de los españoles, que era de origen purépecha. Ellos, al colocarse aquí, observaron el valle, que era tan fértil y tan lleno de agua, que en tiempos de lluvia se convertía en una laguna, y le colocaron por nombre Cuquío, que significa lugar de sapos y ranas. Esto, pues, la característica que por las noches quien pueda visitar Cuquío, sobre todo en el valle, se puede escuchar el croar de las ranas continuo, y de ahí surge este nombre. Se establece aquí un grupo de indígenas aliados de los españoles, y los españoles que se encontraban en Tacotlán deciden fundar aquí la cabecera del corregimiento. Esto sucede más o menos entre 1600 y 1650, cuando los españoles deciden fundar lo que hoy es el centro de Cuquío, que le dan por nombre San Felipe de Cuquío. Así que ya lo sabes, si tienes la oportunidad, ven y visita Cuquío. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, en Cuquío también está una casa que creo que en este momento es hotel, donde durmió Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, vale la pena acudir a conocer a poblaciones aquí en la región de Los Altos, entre ellos Cuquío, un lugar para un día estar a gusto, disfrutar de la historia, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de todo lo que ofrece ese municipio. Le comento que el próximo sábado 9 de octubre la oficina de Televisión Pocahontas, la oficina matriz de Añada Jalisco 270 en Las Aguilillas, estará abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto con la finalidad de que realice el pago de su servicio de televisión por cable TEPA, con precio preferencial, que se da del 1 al 10, y usted puede realizar ese pago, como le comentaba, el próximo sábado 9, de 8 de la mañana a 8 de la noche, que estará abierto para que haga su pago. También le comento que entre semana también está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. El fin de semana es sábado de 8 a 2, pero en esta ocasión, por ser día 10 el domingo, la apertura de la oficina matriz será de 8 de la mañana a 8 de la noche para que haga su pago del servicio de televisión por cable TEPA. También le comento que usted puede contratar ya el servicio de Fastnet desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para que usted disfrute también la programación que ofrece Televisión Boca de Tepa, la mejor velocidad de internet, y pueda disfrutar de tanto la programación de la televisión como todo lo que ofrece el internet, desde navegar en redes sociales, streaming y todo lo que pueda utilizar, puede tenerlo en su hogar. También, si paga 199 pesos extra, puede cambiarse de tecnología, por ejemplo, de Combo 5, Combo 3 o Básico Plus, puede cambiarse al servicio de fibra óptica. Y para eso, para informarse más acerca de ese tema, puede marcar al 378-78-230 y 736. Ahí estarán informándole más acerca de estos detalles,
o también acudir a cualquier sucursal de Televisión Pucallpa. Y recuerde, somos Televisión Pucallpa, la televisión de los salteños. Regresamos con más información. La inspiración es ese brote de creatividad, esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día o hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor. El día que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó. Hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Vuelve a respirar con Nasales de Pacífica. Olvídate de las horribles irritaciones causadas por pañuelos tradicionales. Las toallitas nasales de Pacífica están impregnadas de solución salina con mentol y eucalipto, que ayudan a descongestionar y con su tela extra suave evitan esa nariz roja. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Eico de los Altos te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. Eico de los Altos. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Le comento que el próximo viernes a las 8 de la noche está un documental acerca de la isla Dodco. Ahí puede ver por el canal 17 de Televisión Pucallpa o el 151 en Televisión Digital. Y el próximo sábado, 8 de la noche, estará presentándose el documental del cantante español Camilo Sesto. También el sábado, 8 de la noche, canal 17 o canal 151 de Televisión Digital. Para que lo siga aquí en Televisión por Cable Tepa. También le comento que por expansión y crecimiento Televisión Pucallpa está ofertando puestos de trabajo, 20 personas para técnico instalador, 20 personas para auxiliar de instalador, también 40 personas para vendedor de canvaseo. Todo esto para que usted se integre a Televisión Pucallpa, que le ofrece buen salario, buen ambiente de trabajo, capacitación y crecimiento. Requisitos: tener preparatoria terminada. Además, también para técnicos y auxiliar de técnico, tener licencia de manejo vigente y actualizada. Para poder acceder o ser candidato a un puesto de trabajo, tiene que tener una solicitud elaborada, Avenida Jalisco 270, que es la oficina matriz de Televisión Pucallpa. Allí puede dejar la solicitud de empleo dirigida a la licenciada Blanca Córdoba, que se encarga de recursos humanos. Vamos a continuar con la información. Vamos a hablar acerca de las sopas instantáneas. Vio que en días pasados Profeco dio a conocer que estaría retirando del mercado algunas marcas de sopas instantáneas que no cumplían con requisitos. Luego se creyó que iban a ser todas las sopas que iban a ser retiradas, pero no, solamente son algunas o fueron algunas que no cumplían con algunos estándares. Acerca de este tema, vea que lo que nos presenta Tania, ahondando más en lo que son sopas instantáneas y qué tienen. Después del estudio de calidad que realizó Profeco a sopas instantáneas, el pasado lunes fue publicado en la revista del consumidor las marcas de sopas instantáneas que cuentan con etiquetas engañosas o no declaran la información nutrimental en el producto preparado. Desafortunadamente es un alimento que se suele consumir cotidianamente, ya que está en el gusto del público,
pero el consumirlo trae estragos a la salud. El coordinador de la carrera de nutrición en Cualtos nos explica. Este tipo de alimento, como la sopa instantánea, trae bastantes conservadores. El principal conservador que trae es el sodio. Y el sodio ayuda a, tiene algunas ventajas, como lo de la hidratación, pero este exceso pues perjudica bastante la salud renal, esto es en el riñón. Entonces, eleva la presión arterial también, existiría también una retención de líquidos, y por lo cual problemas cardíacos, que también puede haber sobrepeso u obesidad. En México obtenemos más macronutrientes que micronutrientes, que vienen en los carbohidratos, proteínas y lípidos, pero aún así viene pobre en ellos. Casi en su mayoría son puros carbohidratos y no son carbohidratos de buena calidad. Si bien sabemos que nuestra principal fuente de energía, pues el que estemos consumiendo este tipo de alimentos, pues deberían de ser de buena calidad. Por eso incluso hasta su precio es tan barato. Es algo que perjudica internamente y que además lo hace ver de forma externa en aquellas complicaciones, patologías o enfermedades que acabo de mencionar. Las materias primas en las sopas instantáneas son harina de trigo y maíz, salsa de soya, sal, aceite refinado, vegetales deshidratados, glutamato monosódico, azúcar, especias, aceite vegetal y extracto de pimienta roja. El etiquetado, que no es bueno, confunde muchas veces al propio consumidor, y pues eso nos lleva a que la gente lo esté consumiendo. Desafortunadamente no es bueno, y lo digo así porque le gusta a mucha gente y muchas veces lo dan a niños, adolescentes, quienes empiezan a tener esa mala alimentación a una edad tan temprana, que conlleva a una edad temprana también y futura, un futuro próximo de varias enfermedades que antes solamente ocurrían y se daban en los pacientes adultos. Ahora este tipo de enfermedades ya se dan en adolescentes o incluso en la etapa de la niñez, lo cual se me hace bastante drástico. Después de este estudio realizado por Profeco, algunas marcas tendrán que salir del mercado. Ante ello, el especialista emite algunas recomendaciones. Realmente, ese tipo de alimentos se pueden hacer en casa y no el comprar una sopa instantánea. Yo sé que conlleva más tiempo, yo sé que conlleva a lo mejor un mayor gasto también, mas sin embargo vale la pena. Muchas veces gastamos en tantas otras cosas y lo único que tenemos nosotros para tener una buena calidad de vida es nuestro cuerpo, hay que cuidarla. Entonces, hacer algún tipo de sopa o arroz combinado con pollo, con carne de res, con proteína de calidad que sea hecha, vuelvo a repetir, en casa, con técnicas culinarias sencillas como lo puede ser asado, a la plancha, al vapor, que sí lleve verduras y que no lleve verduras que quién sabe cuánto tiempo tengan o congeladas o tengan pues estando ahí con tan altos niveles de conservadores, para que sean frutas, verduras frescas y todo tipo de alimento que sea del día. Es nuestra salud y es la única que tenemos, hay que cuidarla para tener una buena calidad de vida. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En concreto, hoy tocaré el tema del COVID, un tema del cual no he hablado recientemente, pero a raíz de algunas preguntas que me han hecho, de circunstancias que he visto, de quejas que han presentado personas acerca de atención y de lo que es el COVID, retomo el tema. Me dicen, el COVID ya desapareció. Pues la mala noticia es no. Aún en México, ahorita van alrededor de 700 personas diarias muertas de COVID en todo el país. Sé que casi no se toca ese tema, pero los datos están en coronavirus.gov.mx, allí están los datos, allí puede encontrar cuánta gente se contagia a diario y cuántos fallecen también a diario, ahí lo encuentra. Ahorita lo que le conviene al gobierno es decir que ya no está el COVID, ya no existe, porque ya le conviene reactivar sus actividades, principalmente de inauguración de obras, de acudir a colonias, de acudir a municipios, porque recuerde
que en 2 años viene ya el cambio de gobierno en Jalisco y también la presidencia de la República, y los gobiernos tienen que presumir lo que están haciendo. Si el COVID siguiera, pues tenía que hacer cierre de actividades y eso no les conviene, hablando políticamente. No crea que al gobierno le interesa cómo estamos nosotros o si nos contagiamos o no. Lo que le interesa a ellos es dar a conocer cuál es la situación que se está viviendo. Eso es lo más importante. Por eso ahorita del COVID no se habla nada, pero sí se habla acerca de que se inauguró una obra en Jalisco, que se acudió a tal municipio, que ya están empezando trabajos de alguna obra. Eso es lo importante ahorita. Una persona me preguntaba que falleció un familiar de COVID y que dice, duraron 14 días en el hospital y falleció a los 16 días, si ya no debería haber fallecido. Aquí también hay una situación que no le informaron a esa familia qué pasó, qué ocurrió con esa persona que murió, por qué no se dan todos los datos. Si los doctores saben, y también los gobernantes, que el COVID no es de 10 días, de 14 días, puede durar meses. Una persona enferma o contagiada. No solamente son 14 días y se acaba. Eso nada más es un número que pusieron para poder los doctores tener un parámetro de tratamiento cuando debería ser la media, más o menos. Pero no quiere decir que alguien le da COVID y a los 14 días ya está curado. Eso no es así. Pero el problema es que no se quiere dar a conocer realmente lo que está pasando porque al gobierno no le conviene que eso ocurra. A los gobernantes no les conviene que sepamos cómo está lo del COVID. Eso es lo que está ocurriendo. Y la gente, cuando fallece alguna persona de su familia, algún conocido, se queda con más dudas que respuestas, porque no hay una información adecuada y firme para que la gente sepa qué pasó. Y también el COVID fue señalado como una enfermedad maldita, digamos. Nadie quiere decir tuve COVID, porque es como si fuera la sentencia de muerte. Y no, es una enfermedad simple, que si tienes alguna comorbilidad o un daño en una parte de tu cuerpo, te puede provocar problemas y hasta la muerte. Eso es, pero no es otra cosa más que una enfermedad que se puede curar. Lamentablemente, se hizo como si fuera algo maldito el COVID-19. Tendrá que evolucionar y tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID. Eso es algo natural de todos los seres humanos, como fue la influenza, como fue otro tipo de enfermedades, también va a ser con el COVID. Pero aquí es más lo que quiere esconder el gobierno que lo que quiere que sepamos. Pero el COVID sigue causando problemas, la gente se sigue infectando, la gente sigue cayendo a hospitales y la gente sigue siendo tratada, y espérese en diciembre. Si ahorita ya no se usa cubrebocas, ya hay reuniones masivas sin uso de cubrebocas y sin ninguna restricción. Se regresó a clases normalmente y dicen que con todos los protocolos. ¿Por cuántos días? La Universidad de Guadalajara regresaron a clases, digamos, presenciales ya el lunes pasado, pero ¿por cuántos días van a usar esos protocolos? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Por cuántos días? Ya va a haber conciertos, va a haber otro tipo de actividades. ¿Y cuál uso de cubrebocas? Ni qué nada. Aquí lo que están dejando es, si alguien se contagia y se enferma gravemente, pues a ver qué hace y que la libre como mejor pueda. Si se muere, pues uno menos. Eso es para el gobierno lo que piensan de nosotros. Y en la realidad, no crea que somos tan importantes para el gobierno. Somos un voto el día de las elecciones y después no servimos para ellos para nada. Lamentablemente eso es. El COVID sigue. Nada más que ahorita hay que dar menos información de COVID porque no es conveniente que la gente sepa que se sigue la gente enfermando de COVID y que sigue causando muerte y que sigue causando daños a la salud de muchas personas y que es un riesgo para la salud. Ahora no conviene saber de eso. Lo que conviene es que vienen obras, vienen actividades y vienen algunos aspectos para buscar tener candidatos fuertes para el 2024. Y los ciudadanos, pues no existimos para el gobierno. Lamentablemente, eso es la realidad. Hay que cuidarnos, el COVID sigue causando problemas, use cubrebocas, distanciamiento social, gel antibacterial cuando se ocupe, lavado de manos, y sobre todo, no hay que dejar de creer que el COVID
puede causar la muerte. Aunque mucha gente diga que no es cierto, muchos también han fallecido y no creían en el COVID. Ese concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Arranca la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en San Miguel el Alto para el grupo de personas de 18 a 29 años, siendo este uno de los municipios de la región de Los Altos que aún no estaba este grupo vacunado. Comenzando el pasado 5 de octubre al día viernes 8 de octubre, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el lugar de costumbre, en la unidad Paulita Moreno, Auditorio Morelos. En esta ocasión, están aplicando la vacuna CanSino de dosis única, exclusivamente para el grupo de 18 a 29 años. Por el momento, no están aplicando a rezagados, anunciando de forma posterior cuándo se podrá vacunar a aquellos que aún no reciben la vacuna contra el COVID-19. Deberán acudir con su hoja de registro expedida en la página mivacuna.salud.gob.mx, el cual piden sea llenado para hacer más ágil el ingreso de este grupo de personas, donde se les pide datos generales, tales como dirección, correo electrónico, sexo, dosis que será aplicada, en este caso, primera dosis, única de CanSino. A todos los que acudirán en estos días para recibir la dosis de la vacuna, se pide seguir las indicaciones, portar su cubrebocas en todo momento de forma correcta, cubriendo de nariz a barbilla. Al ingresar, se colocará gel antibacterial y se tomará la temperatura, pidiendo no tener contacto con más personas, respetando la distancia entre ellos. Esta es la oportunidad de los jóvenes de 18 a 29 años para acudir a vacunarse en el municipio de San Miguel el Alto, y para los rezagados, estar pendientes para próxima fecha, en donde sí podrían recibir la vacuna contra el COVID-19. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Vamos ahora a hablar acerca de aspectos de lo que sería el pacto fiscal o, bueno, más de una consulta que van a hacer en Jalisco en torno a este tema. Jalisco aporta, pero en números redondos aportamos el 8% de la economía nacional. Somos la cuarta entidad, el cuarto estado que más le aporta a la economía de México. Pero de lo que nosotros, recibimos, perdón, de la Federación, es menos del 2% del presupuesto nacional. Lo dijo bien Luis García. Ya no debemos de seguir hablando de esto como presupuesto federal. Es el presupuesto de la nación. Regreso. Aportamos 8 de cada 10 pesos. Nos regresan 2 de cada 100 pesos. Aportamos 8 de cada 100. Nos regresan 2 de cada 100. Pero déjenme hacerlo. Déjenme explicarlo de otra manera. Jalisco tiene el tercer PIB per cápita de la nación. En términos económicos, eso es lo que representamos. Somos el tercer estado con mayor productividad per cápita. Pero somos el penúltimo estado en el presupuesto que recibimos de la Federación. Y si se fijan, los estados que están al final de la lámina son nada menos que Nuevo León, Puebla, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, los motores de la economía nacional. Los estados que mueven la economía son los más castigados por el gobierno federal y por el presupuesto nacional. ¿Por qué si nuestra economía creció en los últimos 10 años 31%, las transferencias del gobierno federal a Jalisco solamente crecieron 23%? Es decir, no solamente es poco lo que nos mandan, sino que ese recurso crece a una velocidad muchísimo más lenta que la manera como crece nuestra economía. Pero déjenme hablarles de algunos ejemplos que son el extremo de la injusticia, lo que pone más en evidencia por qué este asunto no es un tema del gobierno del estado, es un tema de los jaliscienses. ¿Qué les parece que un alumno de Jalisco recibe 13,000 pesos mensuales del presupuesto de educación de la Federación, cuando en otras entidades reciben más de 30,000 pesos por alumno? ¿Por qué en este país, desde la perspectiva del gobierno federal, hay alumnos de primera y de segunda? ¿Cómo es posible que tengamos esta realidad
que si el gobierno federal le diera a Jalisco no lo que recibe el estado con mayor, que tiene un mejor trato, con que nos diera la media nacional, si tuviéramos un presupuesto por alumno en la media nacional, tendríamos alrededor de 4,000 millones de pesos extra que pudiéramos destinar, por ejemplo, a mejorar nuestra infraestructura educativa. Explíquenme, si alguien tiene alguna explicación, por qué esta disparidad en el trato a los niños y niñas de nuestro país. O déjenme ponerles otro ejemplo. Jalisco recibe por cada habitante 35 pesos del Fondo de Aportaciones Específicos para la Seguridad, cuando hay entidades que reciben 7 veces más que Jalisco para seguridad. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos entender que tengamos un trato de esta naturaleza? Déjenme darles otro dato, si queremos seguir hablando de injusticia. Jalisco recibe 2,490 pesos por habitante para salud y hay entidades federativas que reciben casi 6,000 pesos por habitante. ¿Por qué, por ejemplo, el estado de Jalisco absorbe el subsidio de la Universidad de Guadalajara, casi la mitad del subsidio de la Universidad de Guadalajara, cuando el gobierno de la Ciudad de México no aporta un solo peso para la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué un estado sí y otro no? Pero cuando uno llega, si uno ve todo esto que sucede a nivel estatal, déjenme ahora decirles lo que pasa con los municipios. Hoy están aquí nuestras presidentas y presidentes municipales. Si le preguntaron a sus antecesores, sabrán que en los últimos 3 años la Federación no aportó recurso alguno para ningún proyecto de inversión en infraestructura en los municipios. Cero. Más allá de colores y de partidos. No era un asunto de partidos. ¿Qué es lo que está pasando en este país cuando el Fondo de Fomento Municipal, que es el más importante fondo para apoyar a los municipios, representa apenas el 0.5% del total del presupuesto? Información acerca de lo que quieren, por qué quieren que se haga el pacto fiscal aquí en México. Vamos ahora a hablar acerca de cómo jóvenes piden que se vayan a vacunar personas incrédulas. Desde que inició la pandemia del coronavirus ha habido muchos mitos respecto a la enfermedad. Sin embargo, jóvenes que acudieron hoy a aplicarse el biológico en el municipio de Jesús María llaman a los muchachos que continúan incrédulos a confiar en la vacuna. Que vengan a vacunarse, que pues es importante participar en esto y que tampoco se crean en los rumores, que es importante la vacuna. Porque hay muchos mitos, ¿no? Sí, demasiados mitos, que ponerte la vacuna, al contrario, te infectan y esas cosas, pero pues son mitos simplemente. Y es que, aunque en un principio se tenía la idea de que los jóvenes no formaban parte de los sectores más vulnerables, el número de contagios en este grupo creció en los últimos meses. Por ello, es que se ha insistido en que se protejan. ¿Ya trajo a su pequeñita a vacunar? Ya la traje. Oiga, ¿cómo le hizo para convencerla? Pues ella nomás la traje. ¿No le dijo a qué venía? No, lo malo es que no le gusta ponerse el cubrebocas y no la hice ponerse el cubrebocas. ¿Cómo le fue con la vacuna? ¿Le ha dicho algo? ¿Siente molestias o está tranquila? No, dice que no, está tranquila. Nomás que ella cuando hay público le da por querer vomitar. Como que se pone muy estresada. Pero no solo los mitos circularon entre la población, también los comentarios de que las reacciones de la vacuna eran severas, situación que no aplicaba en todos los casos, ya que cada organismo es diferente. ¿Cómo te fue con la vacuna? Bien, muy bien. ¿Hasta el momento has sentido alguna reacción? No, ninguna. ¿Tenías temor antes de aplicártela? No, la verdad. ¿Por qué decidiste venir a aplicártela? Pues porque es importante ponérnosla para no estar tan fácil contagiados. Para CNT, Ricardo Tobar. Hasta la importancia de la vacunación, sobre todo en jóvenes y personas que no crean en la vacunación o que escuchen mitos, bueno, pues ahí está. La oportunidad ahorita para vacunarse, porque mucha gente que no se vacuna en su rango de edad después quiere acudir a vacunarse cuando ya no se puede. Le comento que, estimado suscriptor, le informamos que el próximo sábado 9 de octubre
la oficina matriz de Televisión Bucal de Tepa, que está en la Avenida Jalisco 270, estará abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto para que usted realice su pago con descuento o lo que es preferencial, que se da por pago del 1 al 10 de cada mes. Recuerde, próximo sábado 9 de octubre, la oficina matriz de Televisión Bucal de Tepa estará abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. También le comento que entre semana se abre también de 8 de la mañana a 8 de la noche, y este sábado va a ser un horario especial para que usted pueda hacer su pago, para que venga y realice su pago, para que siga recibiendo la mejor programación, el mejor internet y todos los servicios que ofrece Televisión por Cable Tepa. También le comento que puede cambiarse usted de tecnología, de por ejemplo Combo 5 o Combo 3 o Básico Plus. Esto pagando solamente 199 pesos extra como pago por el cambio de tecnología y poder recibir ya lo que es fibra óptica con los paquetes de Fastnet, que van desde 20 hasta 100 megas de velocidad, y con eso pues tener más internet para sus dispositivos, para ver series, para navegar en redes y todo eso con el servicio y calidad que ofrece Televisión por Cable Tepa. Y usted puede tener más información acudiendo a cualquier sucursal de Televisión por Cable Tepa o también marcando al 378-78-230 y 736. Ahí se está informando más acerca de lo que es el servicio de Fastnet con fibra óptica que entrega Televisión por Cable Tepa a Televisión de los Salteños. Ya regresamos. Familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar. Nuevas toallitas húmedas antimosquitos de Pacífica repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel. Sin picaduras, estarás bien. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Everyone has a place they want to go. In my case, they cannot be accessed without the heaven's consent. It's in Holy Island. Eagerness trumps the fear of the dark. Although it was already very dark, there was one place we really want to visit, so we decided to brave the night. En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 30, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Continuamos, le recuerdo que por expansión y crecimiento Televisión Bucal de Tepa está solicitando personal. Ya se llenaron algunas plazas, pero todavía falta llenar algunas más, que es para técnico instalador, auxiliar de instalación, 10 personas para auxiliar de construcción, 40 personas en vendedor de canvaseo, y todo esto lo que se requiere son estudios de preparatoria, y para técnico instalador y auxiliar de instalación debe ser
debe tener su licencia de manejo actualizada y vigente para poder aspirar a ese puesto. Debe presentar su solicitud elaborada en Avenida Jalisco 270, que es la oficina matriz de Televisión Pucallpa. Ahí le estarán dando más detalles y traer y dirigir esa solicitud elaborada a la licenciada Blanca Córdoba, que se encarga de recursos humanos. Vamos ahora a la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. Arrancó la temporada 2021 de la Liga Mexicana del Pacífico y en ella los Charros de Jalisco comenzaron con el pie derecho la campaña y en el duelo inaugural celebrado ayer por la tarde en el Estadio Panamericano de Guadalajara le pegaron a los Sultanes de Monterrey por pizarra de 4-2. Orlando Lara, en labor de 5 entradas, recibió solamente 3 hits sin carrera y otorgó 5 ponches con relevo de Roberto Osuna, que cerró el juego en blanco. Agustín Murillo colaboró para la causa con cuadrangular de 2 carreras para el triunfo de Jalisco, del cual habla su manager, el Chapo Vizcarra. No, la verdad es muy importante, empezar con el pie derecho y pues para toda esta afición que se volcó ahora a nuestro parque, la verdad pues muy contento de esta gran entrada. Claro, tenemos plena confianza, tanto JJ Aguilar, por algo hicimos ese movimiento, la verdad es un primer bate, es un gran pelotero, sabemos del potencial también de Félix Pérez, que en cualquier momento puede conectar un batazo largo o producir carreras. No, la verdad, pues se fajó, 5 entradas, donde hizo muchos picheos, pero pues ya saben él tiene un gran corazón, no sé qué, nunca se quiere salir, y pues gracias a Dios pues se le dio la victoria. No, la verdad, se vieron muy bien los relevos. El único que batalló un poquito fue Fernando Cruz. Es entendible, ayer a las 10 de la noche. Entonces, poco a poco hubiera agarrado su paso. Los demás, como te digo, buen juego de Agustín Murillo con excelentes contactos, Ornelas con excelentes contactos. Entonces, ahí vamos poco a poco, fue un juego muy importante. Por cierto, luego de un año de ausencia, la afición regresó al Parque de los Charros con una entrada cercana a los 7,000 espectadores. Hoy el segundo de la serie en el Palacio Sultán ante Monterrey. Vamos a lo que sucedió ayer en la Liga de Expansión MX, donde los Venados de Yucatán y los Alebrijes de Oaxaca empataron a 1, mientras que los Rayados golearon a Tlaxcala por 4-1 con el primer gol en esta categoría del Chupete Suazo. Hoy sigue la actividad. A las 5 de la tarde en el Estadio Miguel Alemán, Celaya recibe la visita de los Cimarrones. A las 7:05 de la tarde en el Estadio Olímpico, los Pumas Tabasco se miden a los Leones Negros y a las 9 de la noche en el Estadio Banorte, los Dorados reciben la visita del Tepatitlán, todos a través de ESPN Deportes. Pasamos a lo que fue la actividad de la jornada 4 de la Liga Premier Master Femenil, donde Pequeñas Golden goleó 4-1 a Cobras. El Unión Tepa le ganó de visita a Capilla por 1-0. Y Halos le pegó a San Julián por 4-1. Con esto, Pequeñas Golden sigue al frente con 11 puntos. Halos tiene 9, Unión Tepa con 7, Cobras con 5, San Julián y Capilla con 2 y Aves no tiene puntos. Este domingo, la jornada 5, a las 10 de la mañana, la unidad Alberto Orozco de San Julián, Cobras se enfrenta a la Unión Tepa. A las 3 de la tarde, en el campo Azteca del Salto, Pequeñas Golden ante San Julián, y a las 5 de la tarde en el corredor industrial Tepatitlán, Aves Blancas recibe a Capilla de Guadalupe en esto que es el fútbol femenil de la región de Los Altos. Y antes de finalizar, solamente invitarlo para que nos acompañe hoy, 7:30 de la tarde, programa Visión Deportiva, donde nuestros compañeros panelistas estarán hablando de los clásicos, tanto el clásico tapatío como el clásico nacional, para que no se lo pierda. Esto fue todo de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por esta información de los Charros de Jalisco y también de la Liga Premier Femenil. Vamos ahora con que en Arandas abrieron una biblioteca. Desde hace algunas semanas se reabrió la biblioteca Elena Ramírez de Valadez, mejor conocida como la Biblioteca Viejita, siguiendo todos los protocolos sanitarios y con un horario especial. Sí, mira, la biblioteca se abrió en los últimos días del mes de agosto.
con medidas sanitarias, todo el protocolo que se debe de llevar, no con el mismo horario ni con los mismos días, nada más estamos trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahora es diferente, nos piden los libros de aquí de la puerta. Nosotros se los buscamos, se los damos, les pedimos que se apliquen gel, les tomamos la temperatura. Obviamente se ha registrado una disminución importante en la afluencia a dicho espacio, no obstante, ha habido un incremento en otros servicios que brindan, como es el apoyo en algunos trámites de documentos. Porque tramitamos las citas para el INE, para la credencial, también tramitamos CURP. En eso sí hemos tenido mucha respuesta, porque pues no donde quiera se las pueden sacar, una papelería pues, a veces tal vez no, incluso del mismo INE nos lo mandan para acá. En cuanto al círculo de lectura que se llevaba a cabo los fines de semana, sigue, pero de manera virtual. Nosotros estamos dando la hora del cuento todos los viernes, la subimos al Face, nos pueden buscar como Elena Ramírez de Valadez. Ahí viernes con viernes subimos actividades para que los niños estén al pendiente. Respecto al regreso a la normalidad, dependerá de las indicaciones que les den tanto el gobierno estatal como el municipal. Para CNT, Ricardo Tobar. Es la apertura de la biblioteca en Arandas. Le comento, estimado suscriptor, le informamos que el próximo sábado 9 de octubre las oficinas de televisión por cable TEPA que están en la avenida Jalisco 270 o lo que es la oficina matriz en la colonia Aguilillas estará abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche para que usted realice el pago de su servicio de televisión por cable TEPA. Recuerde, es sábado 9 de octubre, domingo 10 no se abre, por eso se amplía el horario por esta ocasión de 8 a 8, 8 de la mañana a 8 de la noche. También le recomiendo que entre semana también se abre a las 8 de la mañana para que usted, bueno, realice el pago de su servicio de televisión por cable TEPA para que siga disfrutando de la mejor calidad con la programación y el servicio que ofrece televisión por cable TEPA. Vamos a corte comercial, ya regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Triunfó cantándole al amor. No se puede olvidar. ¿Quién es este tío? Es que no tenía ni idea de quién es, que menos esto, joder. Me da pena no haber podido decirle lo mucho que le seguía queriendo. El amor de mi vida ha sido tú. Tú no quieres coger el teléfono, pues voy y me aparezco allí. Pero no lo hice. ¿Qué foto, video, eventos? ¿En qué foto capturamos momentos para siempre? Solicita tu cotización. Llámanos al 378-102-0616. Con gusto, te atenderemos. ¿En qué foto capturamos momentos? Estimado suscriptor, TV Cable TEPA premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable TEPA, la televisión de los salteños. En Aralum tenemos el mejor vidrio y aluminio del mercado, todo para que cumpla la calidad que nuestros clientes se merecen. Ofrecemos una amplia gama de modelos para todas sus necesidades. Llámanos al 782-2127 o visítanos en General Anaya 631 en Las Colonias. Aralum, lo mejor para ti siempre. La inspiración es ese brote de creatividad, esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día o hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor.
Continuamos con la información aquí en su noticiero CNT. Le comento que es del 5 al 8 la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Es la primera dosis de AstraZeneca y CanSino única dosis en Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán, San Miguel el Alto, Cañas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, Acatic. Ahí pueden acudir jóvenes a vacunarse contra la vacuna contra el COVID-19. Vamos a continuar hablando acerca de lo que serían los gastos que se hacen por el pacto fiscal. La pregunta de la consulta. Aquí queremos dejar muy claro. La consulta popular es una consulta que se hace a los habitantes de Jalisco, no a los ciudadanos, a los habitantes. Y en este caso, junto con el IEPC y con el gobierno, hemos decidido que los votos vinculantes son los votos de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con ciudadanos? A los mayores de 18 años. Sin embargo, queremos aprovechar este gran momento de consulta popular para trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes. La pregunta para los ciudadanos es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale en el pacto fiscal? Como lo dijo el gobernador, estamos preguntando si el Congreso va a elevar a rango constitucional la obligación de revisar este pacto fiscal cada 6 años. La pregunta de los niños que trabajamos con CIPINA y con la Secretaría de Educación es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que se revise cada 6 años la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recauda la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del pacto fiscal? Y quiero que quede claro, porque ha causado mucha distracción este tema. Los votos vinculantes son los votos de los ciudadanos de mayores de 18 años, pero los niños y las niñas de Jalisco, los adolescentes, van a ejercer su derecho a expresarse. Las fechas es muy interesante, porque hemos organizado esta consulta en 4 fines de semana con la posibilidad de darle a todos los habitantes de Jalisco la posibilidad de votar, de ir a ejercer su derecho democrático. Entonces, sábados y domingos, desde el 20 hasta el 12 de diciembre, vamos a estar en diferentes regiones. Comienza el 20 de noviembre, 20 y 21, luego 27 y 28, luego 4 y 5, y luego 11 y 12. Es una posibilidad, nunca se ha hecho en el Estado una consulta popular, y vamos a tener la posibilidad que los ciudadanos usen una herramienta ciudadana y digan sus piensos y los digan en una urna. Entonces, es muy importante. Y realmente, si piensan en los gastos, fíjense bien, vamos a estar en 970 centros. Se van a usar 3,273 urnas. Vamos a la siguiente información. Advierte el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que afectará al trabajo profesional la reforma al artículo 52, fracción segunda, al Código Fiscal de la Federación, que propone castigar con severas sanciones y hasta cárcel por 6 años a los auditores privados que no informen de incumplimientos de los contribuyentes. Estos cambios se plantean en el proyecto de miscelánea fiscal, como parte del paquete económico 2022, que comenzará a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados. Tal como lo detalla el portal El Informador, con esta reforma se propone una nueva obligación para el contador público auditor que informe al fisco. Esto será a partir del próximo año, cuando un contribuyente o empresa no cumpla las disposiciones fiscales o cuando lleve a cabo una conducta que puede constituir la comisión de un delito fiscal. La autoridad hacendaria transfiere a la contaduría pública una responsabilidad del contribuyente, que es el que está obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes. De aprobarse esta iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, el contador público que funge como... Gracias, cuídense mucho, hasta pronto.